existía. Este. ¿Qué es? ¿Qué te pasó? Y. Me han dado el castigo. ¿De lo que te he hecho? Annie. Annie es una chica muy agradable. Dile a ella. Por favor, dile. Si es posible. Perdóname. Déjame llevarte al hospital. Cynthia. Mi tiempo ha llegado. Si es posible. Si es posible. Mi asesino. ¿Quién es? ¿Quién te mató? Eso. Vicky habla. Vicky habla. Vicky. Vicky habla. No. Vicky habla. Vicky. Vicky habla. Hablar. Hola. ¿Dónde estás? ONC. Te olvidaste tan temprano. Soy Tamana hablando. ¿Qué quieres de mí? No tienes nada que me puedas dar. Solo pregunto dónde estás. No te diré. En realidad. Entonces lo estás haciendo intencionalmente. Para que Ali siga preocupada por ti incluso después de que hayas desaparecido. Incluso después de que te hayas ido. Así que Husna es tu concepto erróneo. Porque él es muy feliz conmigo. No tengo ese concepto erróneo. Puedes mantener tu felicidad. Créeme, Husna. Me da mucha pena verte así. ¿Pero qué puedo hacer? Solo yo tengo derecho sobre Ali. Y nunca podré darte este derecho. El hombre en el que más confié. Me ha engañado. No tengo quejas contra ti. Sí. Pero estoy molesto por una cosa. Si me hubieras pedido toda mi felicidad, te hubiera dado feliz. Solo diré eso. Que Dios no le dé una hermana como tú a nadie. Y ninguna hermana debería hacerle esto a su otra hermana. Husna. Todo está permitido en el amor y en la guerra. Lo primero, si estuve en tu casa. Entonces nunca me habría casado con el amor de mi hermana. Y en segundo lugar, jamás traería a mi casa a la chica que amaba mi esposo. Pero no. Quisiste ayudarme a toda costa. Por cierto, te he llamado ahora. Para que pueda decirte que nunca más intentes contactar a Ali. ¿Comprendido? Él no puede decirte esto por sí mismo, así que me dijo que te lo dijera. No quiere ni recordarte. Entonces es mejor que no lo contactes. Será mejor para ti. Por cierto, no dejaré que te recuerde.
porque él es muy feliz conmigo. No lo vuelvas a llamar. Y si alguna vez necesitas ayuda, puedes decirme. No necesito tu ayuda ni la de tu Ali. Comprendido. ¿Qué tengo que hacer? ¿Por cuánto tiempo seré la carga para Annie? Mi tía no me quiere para nada. ¿Y Annie? ¿Por cuánto tiempo ella se hará cargo de mis gastos? Su condición financiera no es buena. Debería empezar un trabajo. ¿Por cuánto tiempo me ocuparé del estatus y el honor de Ali? Él me ha olvidado. Así que también debería seguir con mi propia vida. No me importa si Ali lo piensa bien o no. Tengo que vivir mi vida en mis propios términos. ¿Dónde está Usna? ¿Dónde podría encontrarla? ¿A dónde se fue ella? ¿Y si? ¿Y si le pasara algo? No, no. No. No le pasó nada. No le pasara nada. ¿Qué debería hacer ahora? No estoy hablando contigo. Quiero todas las respuestas a mis preguntas de Nina. Sacarla de esta casa ahora mismo. Ahora mismo. ¿Alguna vez has pensado en la forma en que estoy sufriendo? Solías despertarte por la noche e ir con ella. Y pensaste que no sabía nada al respecto. Ali. Ali solías odiar el engaño. Entonces, ¿por qué me engañaste? Ali ha llamado Husna. Significa que ambos están en contacto. ¿Debería hablar con Ali?
No. Ali ya está molesta conmigo. Por ahora tengo que ganarme su corazón con amor. No debería hablar de Husna. Haré lo que sea para ganar el amor de Ali. ¿Qué haces, Husna? Nada, solo busco las vacantes de trabajo. ¿Por qué estás preocupada, Husna? Estoy seguro de que me di cuenta de mi error pronto. Que Ali pronto se dará cuenta de su error. Definitivamente regresará para llevarte. No quiero vivir mi vida basada en conceptos erróneos. Tengo que hacer algo por mí mismo. Está bien como quieras, como desees. Por cierto, ¿dónde está mamá? Ella debe estar en la casa. No, ella no está en la casa. ¿Entonces dónde está ella? No sé. Pensé que sabrías que por eso te preguntaba. Ella debe tener algo de trabajo. ¿Qué se puede hacer en este momento? De todos modos, mamá, no te vayas a ningún lado sin decírmelo. Ella estuvo aquí hace un rato, no sé. Tal vez ella fue al mercado. Tal vez. Es posible. Ay, Dios mío. También dejé mi móvil. No. No. ¿Por cuánto tiempo seguirá esto? No saqué a Husna de esta casa para que yo y Ali sigamos separados. Tengo que divorciarme de Bilu. No debería tardar mucho. Ali necesita mi apoyo ahora mismo. Una vez que estemos casados, entonces sacaré a Husna de la vida de Ali para siempre. Para siempre. ¿Y? ¿Debería traer algo para ti? ¿Tienes hambre? Deja que mamá vuelva, comeremos con ella. ¿Qué pasó, Annie? No te preocupes. ¿Cómo no? Husna, mamá nunca tardó tanto. ¿La llamaste? Sí. Pero su teléfono está apagado. Estoy muy asustada, espero que ella no sea un problema. No te preocupes, ella volverá. ¿Has visto la hora? Son las 12. ¿A dónde se fue ella? ¿Y si ella ha ido a Ali? ¿Por qué ella irá allí? ¿A dónde más puede ir? Husna, estoy muy ansiosa. ¿Y si le pasara algo? No digas eso, no le va a pasar nada. Ella debe estar atrapada en el tráfico. Ella vendrá, confía en mí. Relajarse. Hermano, ¿qué pasa?
Nada, hombre. Estuve estudiando un caso. ¿Estás bien? Entonces significa que has escuchado al abuelo. Sí, hombre. Solo estoy intentando, a ver si tengo éxito o no. Dime, ¿conociste a esa chica? Estás hablando de Annie. Está bien. Entonces su nombre es Annie. Su nombre es muy hermoso. Pero hermano. ¿Qué? Respóndeme correctamente. ¿Hablaste con ella? Sí, hablé, pero ella se mantiene muy reservada. Los dos hermanos están en la misma condición. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si eres realmente serio, luego hablo con el abuelo y le mando tu propuesta a su casa. No, hermano. Es muy pronto. Ni siquiera sé si le gusto o no. Wow. Mi hermano menor se ha vuelto muy sabio. Bien, tu educación en el extranjero nos dio algún beneficio. Hermano, ¿dónde está el abuelo? Abuelo. Creo que está dormido. Bien, creo que también deberías ir a descansar un poco. Tienes que ir a la oficina mañana. Deberías dormir por completo. Hermano. ¿Tú también descansas? Sí, me queda algo de trabajo. Luego me iré a la cama. Ok, nos vemos mañana entonces. Seguro. Buenas noches. Mamá. Mamá. ¿Dónde estabas? Tía. ¿Dónde estabas? ¿Cómo estás? ¿Estás bien, mamá? Mamá, te estoy preguntando, ¿qué pasó? Nada. ¿Pero dónde estabas? Hubo un trabajo importante. ¿En este momento? ¿Qué necesitabas hacer en este momento? Fui al mercado. ¿A dónde vas? Tengo sueño. Tengo mucho sueño. ¿Qué le ha pasado a mamá? ¿Cómo se estaba portando conmigo? Seriar, ¿qué te pasó? Usna no está interesada en ti en absoluto. Y te estás volviendo loco por ella. Pero también es posible que ella te oculta sus sentimientos. Pero no hay amor, no es vago. El amor es el amor. Y le daré tanto amor que se verá obligada a amarme. Come on.
¿Qué estás pensando? Husna, ¿te diste cuenta? ¿Qué? Parecía preocupada, ¿no? Sí, parecía preocupada. Pero no hablé contigo porque estarías preocupado. Significa que tengo razón. Entonces, pregúntale dónde estaba. Hablé frente a ti. Pero no sé por qué. Creo que sí. Mamá está ocultando algo. Sí, hay algo. Ella parecía asustada. Pero deberías preguntarle. ¿Cómo puedo? Ella ha cerrado su puerta. Ella se está comportando muy extraño. Creo que ella está escondiendo algo. Pregunta por la mañana. Bien. Pero piénsalo. Después de todo, ¿a dónde fue mamá tan tarde y por qué estaba tan preocupada? ¿Sabes? Hay un problema. No actúes como un detective. Podemos preguntarle mañana. ¿Lo que podría haber ocurrido? Hacía mucho calor afuera. Podría haberse enfermado. Y estás pensando demasiado. Quizás estás en lo cierto. Es muy tarde, vete a dormir. ¿Y tú? ¿No tienes sueño? Tengo un trabajo pendiente. Dormiré después de hacerlo. Está bien, te prepararé una deliciosa taza de café. Esto no es una mala idea. Deberías. Tamanna está embarazada. ¿Pero cómo es posible? ¿Se ha ido tan bajo? Diyu, ahora deja de perseguirla. Ella no es digna de mí. Pero ahora soy terco al respecto. Le daré una lección a Tamanna. ¿Qué piensa ella de sí misma? Me vengaré de mi humillación de ella.
Usna está llamando. Hola. Hola. Estoy hablando, Usna. ¿De verdad me llamaste? ¿O me llamaste por error? Ser, ya lo sé. Debes haberte sentido muy mal por mi comportamiento. Sí, me sentí mal, pero no me importó mucho. Bueno, yo quería preguntarte algo. Sí, pregunta. Eso. ¿Tú estás casado? Usna, en este momento me has llamado para hacerme esta pregunta. No estoy bromeando. Así que tampoco estoy bromeando contigo. ¿Tienes alguna propuesta? Sí. Hay uno. ¿En realidad? Sí. Pero he encontrado una chica. Para mí. En realidad. Signo de interrogación abierta, ¿no me preguntas quién es esa chica? ¿De qué sirve preguntar cuando te buscas a ti mismo? Estoy colgando. Adiós. Usna. Al menos pregúntame. ¿Quién puede ser esa mujer afortunada que no seas tú? Usna, señora. Eres solo mía. Solo mío. Que le diré a la tía. Ella no va a creer en mí. Ella piensa que no quiero arreglar la relación de Annie con Serjar. Dios, por favor, ayúdame. Gracias por ver el episodio de esta noche. Si te ha gustado, no olvides comentar y compartir.